Si han llegado a este video, quiere decir que escogieron expresión facial. Y este es uno de los elementos de los que se compone la lengua de señas. No solamente la mexicana, sino a nivel mundial. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos una seña muy frecuente que, articulada con las manos, sería este movimiento. Aún no les diré qué significa, pero vean cómo cambia. ¿Notaron cómo en esos tres ejemplos mi cara parecía diferente? Aunque no sepan el significado de la seña, pueden asumir que en el primer ejemplo estoy ante una situación neutra, enojado o desesperado, mientras que en el último estoy algo preocupado. Vean cómo las expresiones faciales van a determinar el sentido en el que estamos diciendo las cosas mediante señas. En el próximo video analizaremos un segundo elemento que también compone a la lengua de señas.